El confinamiento fue pues desastroso porque mi madre necesitaba su terapia y al estar todo el día en casa sin salir de la calle y no poder salir ni a pasear, pues estaba totalmente desubicada porque ella es que no reconoce su casa, solo quiere irse a su casa con su madre y continuamente pues quería irse y no podíamos sacarla. Entonces fue muy mal y físicamente más débil, le costaba muchísimo más trabajo andar, mantenerse de pie porque todos los días hace su terapia y todos los días sale a pasear y entonces pues fue muy desagradable, muy mal. El confinamiento pues lo he vivido como todas las personas en este mundo y bueno pues confinada en casa como cualquiera. Me dediqué a buscarme entretenimientos como son la pintura, la escultura, el arte, e incluso reciclar algunos muebles y bueno, pues he hecho muchas cosas que tenía pendientes. Mi nombre es Miguel Planas Martín y en el confinamiento pues como estaba así muy aburrido, hacía deporte y hacía los deberes que me mandaban de ápice y las actividades que me mandaban de ápice y salía a pasear al perro. Hola, yo soy Andrés Pérez Moliné. Hola, yo soy Pedro Melo Montalbán. Yo cuando pasó esto de la cuarentena, digamos que no fue nada bien. Sí pude ver a la familia, ni amigos, ni tampoco es mi rutina. Y claro, lo peor de todo es cómo me sentía en esos momentos, en esa situación. Ansiedad, angustia, de todo. Mucha depresión. Yo voy a hablar del confinamiento también. El confinamiento básicamente nos ha hecho la vida imposible a todos. Es muy importante que luchemos contra él, por la economía de los bares, el futuro de todo el mundo, porque es un confinamiento mundial y tenemos que luchar todos para salir de todo esto y superarlo para que no haya más contagios ni más infectados, ponernos la mascarilla y más cosas que tenemos que cumplir como hacemos todos, básicamente. Mi experiencia personal durante este tiempo, que comenzó en marzo de esta pandemia, para mí fue de sorpresa y me sentí muy afectada. Primero, en mi vida cotidiana hubo muchos cambios. Por ejemplo, no podía ir al médico, no podía llamar por teléfono tampoco para hacer alguna consulta. También, en general, se aumentaron las barreras de comunicación. Porque era muy complicado el comunicar con cualquier persona. Hola, me llamo Esther. Hola, me llamo Ramón. Soy de Asunción Soy. Somos de Asunción Soy. En el confinamiento hemos estado haciendo cosas de Zoom, de cocina, de cultura, de gimnasia. Efectos especiales. Mis dificultades principales ha sido el adaptarme a las nuevas tecnologías, porque personalmente a mí me cuesta mucho trabajo, pero bueno, hay que subirse al tren y ha habido que hacerlo. Y sobre todo el echar de menos, porque nosotros las personas que tenemos mal la visión, pues lo que nos salva, lo principal para nosotros es el contacto humano. Entonces, pues echamos mucho de menos eso, el poder abrazarnos, el poder besarnos, el poder estar juntos. Eso es la principal dificultad. Hola, soy Regina, tengo un chico de 15 años con TEA y este confinamiento la verdad es que no lo hemos vivido mal del todo, puesto que tenemos una segunda vivienda en el campo y antes de que nos confinaran pues nos trasladamos a esa vivienda. Entonces mis hijos no han llevado mascarilla durante ese tiempo, han estado en el campo, en la calle, disfrutando de la naturaleza
pero sí que es cierto que mi hijo mayor, que es el que tiene el trastorno, al no tener sus terapias y sus rutinas, sí que se ha visto afectado su estado de ánimo. Al principio se lo tomó muy bien, pero luego como que estaba aburrido, no tenía nada que hacer. Y ahora, que ya ha pasado todo un poco, que hemos vuelto a las actividades, sí que es cierto que tiene como unos daños colaterales, ¿entiendes? Que nos cuesta mucho volver a la situación de antes, a sus rutinas, a sus cosas, a sus actividades. Y bueno, poco a poco, ahí está. Las asignaturas que nos mandaban en la vivienda tutelar las hacíamos con las monitoras. Yo el confinamiento pues lo he vivido en casa. Teletrabajando, he tenido que teletrabajar y bueno, pues lo que principal que he hecho ha sido estar en contacto a través del teléfono pues con todos los afiliados y trabajadores de la zona. En general, para las personas sordas pues ha habido muchísimas dificultades, se han encontrado muy afectadas por el tema de la mascarilla. Debido a la mascarilla, pues había mucho peor comunicación, mucha más dificultad en la comunicación, y todas esas dificultades se han añadido a la difícil comunicación existente ya entre las personas sordas. Creo que sería bueno reclamar desde el colectivo de personas sordas el que se homologuen las mascarillas transparentes para mejorar la comunicación entre todas las personas. Ahora tenemos el mismo problema, porque de un día a otro nos dijeron que no podían seguir viniendo a los talleres, y eso, bueno, es que te parten dos, porque al día siguiente yo te tuve que dejar de trabajar, estoy trabajando por la mañana de 9 a 11 y por las tardes. Y bueno, ahora la asociación pues me está mandando una persona, pero somos muchos y tenemos que ir turnándonos, y yo todo lo que tengo que hacer en mi vida por la mañana lo tengo que hacer con ella. Tengo que ir a un médico, tengo que ir con ella, tengo que ir a la tienda, tengo que ir con ella. Entonces la expongo mucho más que estar aquí en la asociación haciendo sus talleres, que están totalmente protegidos. Para mí perjudicamos más teniéndolos en la casa, porque no pueden estar encerrados en la casa, que estando aquí trabajando. Hola, buenos días, soy Pepa Hernández y soy la directora de la asociación Ápices, y quería hablaros de la relación que hemos tenido y que seguimos manteniendo con la administración durante todo el tiempo que está durando el episodio del COVID. No solamente, como digo, ha sido el apoyo económico, que siempre es fundamental, sino también la cercanía que hemos tenido a la hora de poder solicitar y poder ayudarnos a gestionar pues pequeñas dificultades, como por ejemplo los retrasos en las citas que estábamos teniendo con el Servicio Murciano de Salud. Pues a través de la Concejalía de Sanidad han mediado un poquito para poder agilizar las citas con otro tipo de atención que no sea solamente la atención psiquiátrica, y que también son necesarias para nuestro colectivo. Y también hemos tenido el apoyo a la hora de tener que desinfectar nuestras instalaciones, puesto que el Ayuntamiento de Cartagena puso a nuestra disposición la coordinación para que el Ejército se hiciera cargo durante el confinamiento de la desinfección de nuestras instalaciones. Y sobre todo la cercanía, el tener un técnico de referencia, o el tener incluso los teléfonos personales de los políticos que están gobernando ahora mismo nuestra ciudad, pues ha sido un apoyo fundamental para saber que estaban ahí para cualquier cosa que hubiéramos necesitado. Cuando se termine pues todo esto, pues lo primero es contactar con todos mis amigos, mis compañeros, abrazarlos, el poder tomarme un café en una terraza. Me llamo Irene, estoy aquí en Asido. A mí me gustaría, cuando se acabe esto, dar familia en Navidades y estar todos juntos en la comida de Asido y también en el Goa. Me llamo Inma, me voy a pasar con mi familia en Navidad, con mis titas y con mi abuela y con mi perro. Y después me voy a bailar y a Goa y a comer con mi familia a un bar.
Mi mayor deseo es que, así ahora mismo, que empiecen los talleres y puedan seguir trabajando. Y ya, pues, como junta directiva y miembro de FAL, mi mayor deseo es el que tenemos todos, que después de 25 años, ahora parece que vemos luz a tener un centro de día que está en vías de conseguirse. Hola, me llamo Juan Carlos. Hola, y una pequeña llamada. Yo, pues todo esto, que de cine, bolera, celebrar mi cumpleaños, viajar y todo en general. Hola, soy Nacho. Me gustaría ir a casa de mi abuela y que se vengan a mi casa en Nochebuena. Yo, como presidenta de la asociación, solicito el uso de la mascarilla transparente homologada. Eso sería lo mejor para el colectivo de personas sordas, para mejorar la comunicación, y también una mayor accesibilidad para las personas sordas a través de online, o que hubiese un mejor acceso a través de alguna plataforma, de alguna manera, algún servicio para ayudar a las personas sordas. Me llamo María Vera, me gustaría salir a comer con mi familia. Y yo lo que me gustaría hacer cuando pase todo esto del COVID-19 es poder salir a calle normal, poder ver a amigos, ver mejor a familia, sobre todo salir a calle sin mascarilla o hacer cosas de ocio, sobre todo salir sin preocupación sobre el COVID-19. Yo lo que voy a hacer será, básicamente, después del confinamiento del COVID-19, será irme a la playa, ir al gimnasio, quedar con los amigos, ayudar muchísimo a comprar, que aunque no lo parezca, el confinamiento tiene también su parte buena, que es que nos ha ayudado muchísimo en las tareas, porque hay gente que no hacía tan tareas, y la verdad es que esto nos ha ayudado en la vida autónoma. Y ya. Pues, qué es lo que voy a hacer cuando termine esta situación? Bueno, pues lo primero de todo es viajar con mi hijo, bueno, con mis hijos, con mi familia, reunirme con toda mi familia, no sé, hacer cosas que antes no le dábamos importancia. Y ahora, con esta situación, te das cuenta de las cosas importantes que hay en la vida. Me gustaría ir al cine y salir de fiesta y pasear. Para nuestro futuro, pues lo que deseo es que todos seamos conscientes de que esta pandemia es cosa de todos, que hay que protegerse y bueno, pues que pase lo antes posible. Si somos responsables, esto será antes que si no lo hacemos. Pues cuando termine el confinamiento me gustaría dar todos los abrazos que no he dado en mi vida y seguir haciendo deporte en ápice, y querer a las personas que quiero mucho y seguir haciendo deporte como me gusta a mí. Entre todos lo conseguiremos.